Bueno, ahora voy a ver qué encuentro. Solía dibujar un montón. Hay una daga, pero apuesto a que había una gran cantidad aquí. De personas, quiero decir. así parece. Bueno, este ya viene modificado. Lleno de trapo. Mira este lugar. Es como un salón de clases. ¿Por qué no pudieron mantenerlo a salvo? Hijo, ojalá lo supiera. Dios sabe que no lo merecía. ¿Crees que puedes derribar esa escalera? Sí. Adelante. Eso es. Bien hecho, muchacho. Creo que compraré el desvío de las armas. Cuando me alcance. ¿Ese es Eli? Vamos. Joel, son ellos. ¡Sam! Oh, gracias a Dios. Debemos seguir adelante. La entrada por aquí. Eli, aléjate de la puerta. Vamos. ¡Sam! Pasó agazapado. ¿El qué? Sam, ¿qué diablos estás haciendo? Sacándonos de aquí. Mira, pura potencia. Todos arriba, vamos. ¿Qué
vamos, está trabada. Bueno, supongo que ahorita llega, así que nos dejaré unos obstáculos. Ábrela desde el otro lado. Ah, se cayó. Apresúrate. Hey, vamos, no te quedarás aquí. ¿Qué hay de ti? Estaré bien. Vamos, vete. Bueno, al menos. Maldita esa. ¡Prepárense! Quería bajar por la que se cayó, pero no iba a ser muy arriesgado. Déjame agarrar el bat. Rápido. Quítate. Muévanse. Vamos, vamos. Aire puro. ¿Qué? Miren esto. Oh, ¿están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado. ¿Dónde está la torre? Atención, infectados adentro. No abrir. Estamos cerca. Vamos, vamos. Hey, ¿cómo estás, pequeño? Eso estuvo cerca, ¿no? Sí, y desperdicié una bomba de clavos. Pero lo logramos. Sí. ¡Ey, mira eso! Sí, ¿qué te dije, eh? Debemos llegar hasta allí. ¿Y tú cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry, me encargué de un par de infectados yo sola. Tú estarías orgulloso. Sí. Se puso complicado el espacio. Oh, sí. Una amiga, Marlene, le pidió que me lleve con las luciérnagas. Parece que se llevan bien. Bueno, ahora vivo dándole órdenes. ¿No es cierto, Joe? Pero me estoy quedando sin alcohol. Esa no fue una buena idea, ¿no es así? ¿Cómo era este lugar sin los infectados? No me lo puedo ni imaginar.
Sí, te escuinclo. Órale. Tenía 5 años cuando se produjo el impacto de Coriceps. Mi memoria es muy confusa, pero recuerdo que viví en un vecindario como este. ¿Qué recuerdas? Barbacoas. Padres de ellos organizaban grandes barbacoas e invitaban a mucha gente. ¿Sabes? Me acuerdo del olor más que nada. Es extraño. Se disparará todo lo que se vea. Aquí vivían muchas personas amistosas. Durante los primeros meses luego de la pandemia hubo saqueos. Todos se volvieron paranoicos. ¿Recuerdas algo de eso, Joel? Todos se atrincheraron en sus hogares. Luego las provisiones comenzaron a agotarse. Ahí uno se da cuenta de lo que una persona es capaz de hacer. Oh, perritos. Mejor mantente alejada de esos. No es como en la zona. Estos son salvajes. Aquí vamos. Ahora sí tengo muchas piezas. No sé si está muy caro. No alcanzo. Creo que es suficiente con eso. Bien, allí vamos. ¿Qué es esto? Oh, es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre esos. Se vendían helados desde el camión. ¿Qué? No lo creo, ¿Joel? Es verdad. Esta cosa solía pasar por el barrio con una música fuerte y los niños se acercaban para comprar helado. Me estás tomando el pelo. ¿En serio? Hey, viviste una época extraña. Te lo dije. Se escucha muy pendejo, pero realmente así es. Tenían muy bonitas casas, ¿eh? Qué desperdicio. Pólvora llena.
Hasta con balcón y todo. Sí, el cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. Ayúdame a subir. Creo que eso ya lo había dicho. Me suena familiar la frase. Cuídate. ¿Encontraste algo? Aquí tienes. Gracias. Combate cuerpo a cuerpo. Conozco a alguien. Mi hermano, de hecho. Era una luciérnaga. Lo último que escuché es que estaba en Wyoming. Llegamos allí, lo buscamos. Buscamos a las luciérnagas. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Parece un buen plan, amigo. Oh, bien. Me están matando con su charla deprimente. ¿Qué es eso? Solo síganme la corriente. ¿Otra vez sus pinches chistecitos? ¿Quieren oír una broma acerca de la pizza? ¿Qué más da? Era muy quesopilante. No entiendo. Sí, yo tampoco. ¿Qué le dijo la uva verde a la uva morada? ¡Respira, idiota! Ese es tan tonto. Bien, tengo un chiste para ti. Escuchémoslo. ¿Por qué una nariz no mide 12 pulgadas? No lo sé, ¿por qué? ¿Porque entonces sería un pie? Es tan tonto, me encanta. ¿Alguien más tiene hambre? Sí. Hey, gente. Descansaremos cuando lleguemos al lugar. ¿Está bien? Puesto a que Ellie le gustaría. Necesito la combinación. Imagino que es eso. Ya, por fin flechas.
Creo que ya me alcanzó. Ah, no. Me faltan 10. Bien. Sí, de acuerdo. Bien, yo primero. Hey, Sam. Oh, maldición. Ten cuidado. Tu turno. Bien. ¿Solo se arrojan? Sí. Tengo talento. ¿Suerte? No, no lo fue. Eso fue suerte. Bien, sal de aquí, no seas engreído. Aquí vamos. ¡Mierda! Horrible. Bien. Es un empate. No, tú claramente perdiste. ¿Cómo que claramente perdí? Es prácticamente un empate. Sí, de acuerdo. Sin cabrón, ¿no? ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Maldito francotirador! ¡Mierda! ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo. Bien. Ustedes se quedan aquí. ¡No! Antes de que comiencen, necesito que lo mantengan ocupado. Voy a dar la vuelta para ver si ubico su posición. Bien. Hey, con cuidado.